Bueno, no me enrollo más. Así que alcemos las copas y brindemos por todos vosotros. ¡Salud a todos! Ana dice que había un hombre en la calle. Me siguió a casa desde la fiesta del Woodbury. Sal de la ventana. ¿Estás bien? Casi pillas una neumonía. Llevo años sin ponerme enfermo. Hace un momento se ha perdido. No me he perdido. Antes de nada, lo siento si la otra noche te asusté. No pasa nada. No, sí que pasa. Habla de ti un montón. Hemos pensado que tal vez podrías cuidarlo durante el día. Se trata de que estés con él, pasear, cosas así. ¿Por qué me seguiste a casa la otra noche? ¿O solo te acuerdas de lo que te conviene? No, me acuerdo. No sabes lo que haces. Ahora mismo no puedes tomar decisiones racionales. ¿Por qué te has ido? La cosa se estaba complicando. ¿A qué te refieres? ¿Por qué os dejasteis de hablar, mamá y tú? Cuando tu madre tenía tu edad, estaba descontrolada. Conmigo no. Lo estoy pasando muy mal. Me alegro de volver a verle. ¿Para usted lo de siempre? Ah, sí. ¿Qué es lo de siempre? No lo sé. ¿No? ¿No? ¿Te acuerdas de ella? No.